Buenas tardes. Vamos a ver cómo se hace una sopa de mondongo. ¿Sí? Allá tenemos nuestra guatita, que es lo que vamos a echarle a la sopa de arroz. Eso se llama mondongo. Entonces, esa es nuestra guatita. En otros países se le conoce como callo. Allá están dos tomates, ocho papas, que yo les voy a enseñar cómo se parte para esta sopa. Aquí está un pimentón, cuatro cebollas. Allá tenemos nuestra verdurita picada. Acá tenemos el arroz. Y aquí tenemos sal, orégano, completo, aliño completo allí. Una tablita adicional de concentrado. Y tenemos ajo, que ya está picadito ahí. Acá tenemos una tabletica y media de concentrado de verdura. Y allá tenemos comino. Aquí tenemos sal. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar entonces para nuestra sopa de mondongo con guatita. Así es que ustedes se me quedan aquí y yo les voy a ir mostrando los pasos a seguir. Muchas gracias y nos vemos dentro de un tantín. Aquí entonces ya estamos con la olla a presión. Ya está el agua está lista para incorporarle lo que es nuestra guatita. Y ya la tenemos aquí a propósito, la tenemos aquí lavadita. Está nuestra guatita, está completamente lavada. Ella viene súper limpiecita aquí. Aquí en Santiago de Chile la encuentra uno ya lista. En Colombia no la venden así. En Colombia la venden en sucia. Claro, está. Si uno la quiere comprar sucia, no. Pero es más sucia. En cambio, miren esta. Esta está súper limpia. Y casi no tiene gordos. Entonces, esta la vamos a incorporar aquí en nuestra olla. Aquí está. Incorporada aquí ya en nuestra agüita. Que ya está lista para empezar entonces. A sacar un poquito de agua. Estas ollas tienen un nivel de agua que uno no se puede pasar de ese nivel, que recordemos que ella va a pintar, entonces déjale ahí, sacar un poquito, así tengamos luego que poner otra vez agua para terminar de hacer nuestra sopa. Ahí, ¿qué le vamos a incorporar a esto? Vamos a incorporarle una cebollita pequeña. Por ahora le vamos a incorporar una cebollita pequeña, ¿sí? Una cebollita así, como que para que ella, para que la guatita, y en cuatro. Cuatro, ocho pedazos. Esta forma también vamos a hacer nuestra papa. Se va a cortar a la mitad. Luego se corta en cuatro y se sacan ocho pedazos. Así es la papa también. A eso le vamos a adicionar también sal. Sal. Recuerden. Vamos a echarle una cucharadita de estas de sal. Porque le vamos a echar también el concentrado que dejamos adicionalmente. Ese concentrado que lo dejamos ahí adicional, este lo vamos a echar ahí, pero lo vamos a tratar de triturarlo y echarlo allí, ¿ya? También ahí le vamos a incorporar un poquito, yo coloco esto por acá, un poco aquí, vamos a incorporar una cucharadita de estas, de nuestro condimento que utilizamos normalmente ahí, para que ella vaya cogiendo sabor, la guatita vaya cogiendo sabor. Ahí revolvemos un poquito, un tantín, y
tapamos. Aquí ya entonces vamos a empezar a taparla y la vamos a dejar que pite nuestra olla. ¿Sí? Mientras yo me quedo entonces haciendo esto, vamos a ver dentro de un tantín. Muchas gracias. Hola, aquí entonces ya les voy a explicar la forma de cortar nuestro papa entonces. ¿Sí? Es que yo quiero que ustedes miren. Tomamos una papa. Esperen, yo le subo un tantín. Ahí. Tomamos una papa. La cortamos aquí en dos, en la mitad. Tomamos, hacemos como una cruz. ¿Sí? Ahí ya quedarían cuatro pedazos o cuatro gajos. Y ahí ya cortamos a la mitad. Sacamos cuatro pedazos y cuatro que quedan aquí. ¿Sí? Esta es la forma que le vamos a echar la papa. Entonces, ese era el paso que yo quería que ustedes vieran. Y entonces nos vemos dentro de un tantín. Recuerden, el tomate va a ir rallado. Estos dos tomates se rallan. El pimentón va a ir cortado en cuadritos. ¿Sí? Y la cebolla la vamos a cortar en cuadritos también. Son cuatro cebollas. Recuerden, uno se fue para la picadora y quedan tres para hacer nuestro guiso. Entonces, así es que nos vamos a ver dentro de un tanto. Nos vemos. Aquí yo les muestro, les voy a mostrar entonces. Ya sacamos nuestra guatita. Aquí tenemos ya nuestra guatita, mírenla. Ya está, más o menos quedó en olla a presión. La tuvimos que dejar como unos 40 minutos, más o menos, 40 minutos. Y quedó muy blandita, miren. Vamos a echarle una ramita de cilantro. Aquí tenemos el cilantro. Se me había olvidado decirles que había que echarle cilantro. Claro está. A todas las sopas que uno haga, hay que echarle cilantro. Aquí entonces ya regresamos. Aquí ya el agua está ya burbujeando. ¿Sí? Vamos a incorporarle ahí ahora. Vamos a echarle lo que es el cilantro. Miren, aquí corté las ramitas sin las raíces. Las raíces las boté, pero únicamente eché las ramitas y un poquito de hojitas de cilantro. Aquí están. Entonces vamos a incorporarla ahí en la olla para que vaya soltando el sabor. Quiero hacer mucha bulla, entonces obligada a meter manito. No le dé miedo, ni pena, ni vergüenza meter mano. ¿Le cuentas esto? Para la casa. Ahí vamos a incorporarle también sal. Una salsita. Que no nos quede. Me olvida que yo le tengo una cucharita aquí. También una cucharadita de estas de sal. ¿Sí? Para que no quede tan sin sabor. Aunque esto va a llevar ahora otra vez. Vamos a incorporarle más cosas, ¿no? No le voy a echar así. Vamos a incorporarle el arroz. Aquí ya tengo el arroz listo. Recuerden, no es una taza completa, no. Pero sí vamos a echarle ahí el arrocito para que él vaya
ablandando un poco. Ahí le vamos a incorporar también la papa. Vamos a echarle la papa. De cada papa hay que sacar 8 pedazos. Y si ustedes la quieren más pequeñita, ustedes la pueden seguir cortando más pequeña como ustedes la quieran. Pero a mí siempre me gusta dejarla así. De una papa saco 8 pedazos. Revolvemos aquí. Recuerden, esta agua yo la cambié. No está con el agua con la que empecé a monté la guatita. No la hice con esa agua. No me gustó, mejor dicho, que el sabor vaya a quedar tan concentrado a guatita. Entonces por eso la boté. Adicional a eso, vamos a incorporarle ahí otra tableta. Vamos a incorporarle lo que un poquito de ajo. Aquí tenemos, como tenemos ajito cortadito en cuadritos, tenemos aquí ajito, entonces le vamos a incorporar también ajito ahí. ¿Sí? Vamos a incorporar una tabletica de estas, pero de pollo, de concentrado de pollo, ¿sí? La destruimos o la maceramos un poquito y la incorporamos a la olla. Ahí está. Ahora tengo que lavar los. Entonces ahí vamos a dejar que el arroz no se nos vaya a pegar mucho en la parte de abajo. Y cuando esté el arroz junto con la papa, por eso eché el arroz junto con la papa, cuando ya esté, entonces esto, ahora vamos a empezar a hacer lo que es el guiso, nuestro guiso. Entonces ya nos vemos dentro de un tantito otra vez para empezar a elaborar nuestro guiso, que ya lo vamos a empezar a hacer. Aquí tenemos esta olla. Aquí la voy a preparar, le digo por qué, porque aquí yo preparé un pollito. Entonces quedó todo ese pegamento que suelta el pollito, queda allí. Ese lo vamos a considerar, o sea, vamos a utilizar este pegadito que está aquí del pollo. Y también tenemos el pimentón. Aquí está. Todo junto. Cebolla y pimentón juntos. ¿Ya? Vamos a revolver con esta misma cucharita ahí para que no se nos pegue el arroz. Aquí entonces terminamos de incorporar lo que es la cebollita con el pimentón. Ahí está. Es para no quitar la cámara de ahí, entonces por eso yo les muestro. ¿Sí? Aquí entonces estamos utilizando el raspadito o la pega de nuestro pollito que hicimos ahí. Y aquí sigo revolviendo, que es nuestro tomate. Está rallado, recuerden, está rallado. No lo corté en cuadritos, sino que lo rallé. ¿Sí? No quiero hacer tanta bulla. Por eso aquí entonces echamos ya nuestro tomate, la cebolla, el pimentón. Ahí está. Y loza para lavar. Ahí también vamos a incorporar entonces lo que es
el ajo. Incorporamos el ajo. Hasta que les voy a ir mostrando. El ajo. Incorporamos aquí ya. Incorporamos ahí la tabletica de concentrado. Tableta y media de concentrado. El agua allá tiene un concentrado más. Cuando pusimos la guatita a cocinar, también le echamos una tabletica de concentrado de verdura. Pero como esa agua se desechó, entonces era para que nos quedara sin sabor. Aquí le incorporamos la sal. Miren, la sal. Recuerden, esa agua ya tiene sal. Aquí le incorporamos más sal. ¿Por qué? Porque probé esta agua y le hace falta el tanto de sal, que es el de la tableta y media. Tableta y media que se incorporó. Aquí vamos a incorporar el orégano. Aquí nuestro completo, o sea, aliño completo con todo. Y cúrcuma. Se burlan de mí porque utilizo la cúrcuma, muchachos. Pero la cúrcuma hay que consumirla. Cúrcuma es muy buena. Aquí tenemos el comino. Y total, todo se fue aquí. ¿Cuánto era de aliño completo? Eran 2 cucharaditas de esas de té. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de comino. Una cucharadita también de orégano. Aquí está, entonces ya todo está incorporado aquí. Dejamos entonces habichuela, zanahoria en cuadrito y trae estos de mazorca. Ahí se ven. Entonces esto lo vamos a incorporar aquí en nuestra olla. Porque ya el arroz y habichuela trae también esto, ¿no? Ya el arroz, conforme está, ya está listo para incorporar nosotros ahí esto. Si ustedes le quieren incorporar más arroz, ustedes lo pueden hacer. Pueden echarle más arroz, que no hay ningún problema. Lo quieren más más espesito, incorporenle más arroz. Vamos a incorporarle otro tantín, como medio vasito más, y arroz. Porque vemos que hay demasiado líquido, entonces podemos echarle un poquito más de arroz. Un cantín de arroz. Me interesa que ya le hayamos echado el arroz adelante. Ahora, mientras está la verdura, está también el arrocito que acabamos de incorporar. Está excelentemente entonces aquí. Está muy bueno. Siempre vamos a estar probando nuestra sal y todo. Aquí podemos nosotros adicionarle este caldito para que él vaya soltando todo en la olla.
porque como está el agua, está hirviendo allá, se le puede adicionar el agüita aquí, en esta olla, para soltarle todos los sabores que tiene la olla. Pegadito. Entonces, mientras está este paso, nos vamos a ir para la mesa porque les voy a explicar y vamos a empezar a cortar nuestra guatita para incorporarla a la olla también. Así es que nos vemos dentro de un tantito. Aquí estamos. Vamos a empezar entonces a cortar nuestra guatita. Mire que quedó ella muy, demasiado blandita. ¿Sí? Entonces empezamos a cortarla. Los pedazos como ustedes lo quieran. Ustedes lo quieren más grande y ustedes lo pueden cortar grande. Esto se va a ir a la olla. Entonces les estoy mostrando cómo lo tienen que cortar. En los cuadros, los cuadritos como ustedes lo quieran. Si lo quieren más pequeño, los cortan más pequeños. Si lo quieren más grande, échenlo más grande. ¿Sí? Es conforme ustedes lo quieran. Quedó súper, súper, súper blandita. Ya está frita. Que como hace rato la saqué, entonces quedé con más arrocito. No tan aguado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, así mientras yo me quedo cortando estos 5 cuadritos, vamos a vernos dentro de otro tantín. Cuando ya tenga yo todo esto cortadito, yo les voy a mostrar entonces qué es lo que vamos a hacer. Nos vemos dentro de un ratito. Aquí como pueden ver, entonces ya nuestra olla está hirviendo aquí. Ya está lo que es la verdura, está el arroz, está la papita, ya todo está ya bueno para echarle entonces nuestra guatita. Aquí picamos nuestra guatita o callo, como le llaman en algunos países. Está con nuestro guiso que preparamos. Entonces voy a elevarlos un poquito ustedes. Les voy a levantar aquí la cabeza. Vamos a ver si podemos. Para que ustedes vean. Para incorporar entonces nuestra guatita ahí. Vamos a echarla ahí. Con calma, que todo se puede con calma. Con mucha calma. Pueden ver, ¿sí? No se preocupen que ahora le vamos a echar de este mismo caldito, le echamos a la olla y podemos lavar nuestra ollita para que no quede con esto ahí. Y podemos sacar caldito de este, echamos acá. Y acá podemos hacerle un enjuague a la olla para soltar los saborcitos que quedaron aquí todavía en nuestra olla. ¿Vieron? ¿Vieron lo fácil que es la cocina? El cocinar es muy delicioso. Miren, miren nuestra cantidad de mondongo que salió. Nuestra sopa de mondongo. En Colombia le decimos así. A mí me gusta mucho hacerla así con arroz. ¿Qué?
Quedó excelente con la cantidad de sal que se le agregó. Está súper. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a esperar de que suelte un poquito más de sabor. Entonces, vamos a picar cilantro. Vamos a servir en nuestro plato y se lo voy a mostrar porque voy a almorzar. Hoy me cogí la tarde para almorzar. Son como las 5:30 o van siendo las 6 de la tarde. Y ahí está. Está muy deliciosa. Ustedes adicionen de lo que ustedes quieran y como lo quieran preparar. Ahí podemos ver el arroz, podemos ver la papa, ¿sí? Ahí está la guatita, que quedó excelentemente rica y todo quedó deliciosa. Y este es el plato muy tradicional también de allá de Colombia, en Cali. En otras partes lo preparan diferente esta sopa, pero yo siempre la he preparado con arroz. Entonces, así me gusta. Así es que nos vemos dentro de un tantín. Muchas gracias y nos vemos. Y bien, aquí está entonces nuestra sopa de mondongo, hecha con arroz. Miren lo precioso que se ve el plato ahí. Vamos a tomarle ahí una fotito. ¿Sí? Y ahora vamos a la degustación. Vamos a degustar. Así es que les invito para que vean este video de cómo hacer una sopa de mondongo con arroz. Guatita. Como le decimos aquí en Chile. Así es que nos vemos para la degustación. Muchas gracias. Se despide de usted, Magnolia Torre Blogs. Que Dios bendiga nuestra comida. Miren, aquí está entonces nuestra sopita, que fue hecha con tanto amor. Ahí está la guatita. Ahí están las verduritas picadas. Ahí se ve nuestra papa también. Entonces, yo les invito a que ustedes la preparen. Es una deliciosa, exquisita sopa de mondongo, como le decimos en Colombia, en Cali. Esta la preparaba yo allá en Cali. Y está. Fabulosa. Exquisitamente deliciosa. Dios mío, santísimo. A ver, yo les voy a mostrar cómo me veo. Miren mi pelo loca. Aquí estamos. Ya terminamos de cocinar. Si nosotros nos proponemos hacernos esta sopa deliciosa, la hacemos en un 2x3. Y está bastante calientita porque apenas está recién hecha. Pero está deliciosísima. La cuestita quedó súper blandita, no quedó dura, quedó exquisitamente. Les invito a que la preparen, muchachos, y que la prueben. Esta sopita de mondongo, en Colombia le decimos sopa de mondongo, ¿cuántos platos te pongo? Así le decían.
Estoy con mi pelo loca. Miren. Pero está deliciosa, muchachos. Muy, pero muy rica. Bendito sea el Señor que nos da estos valiosos alimentos para poder consumir, mire. Y hecho con mucho amor. Cuando nosotros hacemos las cosas con amor, nos salen deliciosísimas. Y todo, todo, medidas y todo eso, yo las manejo con al ojo. No tengo medidas, pero más sin embargo, ahí le voy a poner cuánto se utilizó de cada cosa. La guatita la dejé hervir en pitadora como unos de 35 a 40 minutos. Pitadora le llamamos a la olla a presión, ¿no? Pero está exquisita, muchachos. Muchas gracias a todas las personitas que me pueden ver los videitos de estas deliciosas comidas que son netamente colombianas. Esta sopa aquí en Chile no la preparan, pero en Colombia sí. Y la degustamos y son nuestros platos preferidos, nuestras sopas preferidas, muy ricas. Que Dios los bendiga, cuídense mucho. Y hasta una próxima. Muchas gracias.